Hola, bendiciones. En esta clase, que vamos a la tercera clase de este año 2024, vamos a repasar todo lo que es triángulos. Si bien es cierto, ya lo vimos, o yo lo enseñé años atrás, sobre todo en el tiempo de pandemia. Bueno, vamos a volver a repasarlo. Todas las dudas, pregúntemela, no hay problema, yo voy a responder en la medida que voy revisando YouTube. Gracias por suscribirse, comparte este canal. Y bueno, le dejo la invitación por esta clase número 3 de los triángulos. Que el Señor le bendiga y vamos, que se puede. Tercera clase entonces de cómo tocar el pandero en este año 2024. Vamos con el triángulo, vamos a hacer un repaso este año y vamos a hacerlo un poco más lento a más, ¿ya? Siempre tocamos por el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4. Y hacemos el triángulo. Cabeza, 1, 2, 3, cadera derecha, 1, 2, 3, 4, para, pam, pam, pam. El sonido que suene igual así, para, pam, pam, pam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para, pam. Un poco más rápido. Recuerden que el pam param pam no debe sonar así. No debe sonar así, al menos de la forma que yo estoy enseñando. Entonces, es un. Triángulo, el normal. Después, dentro de los triángulos, viene el triángulo partido, viene el triángulo doble. Vamos a hacer el triángulo doble. El triángulo doble va con unos movimientos entre medio de estos que hacemos así. A este le vamos a agregar algo a entre medio y va subiendo. Es 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, bajando. 1, 2, 3, 4, para, pam, pam, pam. Si se fija, en la misma forma, con la diferencia que entre pam, param, pam y pam, param, pam, estamos agregando 1, 2. Estos son movimientos así. 1, 2. Este es el movimiento. Pero con la diferencia que vamos subiendo la mano de los cuatro tiempos acá, el pam, param, pam y arriba. 1, 2. Bajamos acá. Pam, param, pam, para, pam, pam, pam. Un poquito más rápido para las que están avanzadas. Al triángulo doble. Vamos al triángulo partido, que es igual que el triángulo normal, pero terminamos con dos golpes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para, pam, pam, 1 y 2. ¿Cómo esta parte? Para, pam, pam, 1 y 2. Así sería el triángulo partido. Voy a hacer las tres juntas y también quiero incluir el reloj. Vamos a terminar con el reloj que lo hicimos en la clase pasada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Si esta clase le complica el tocar el pandero, vea la clase anterior, que ahí vamos de menos a más. Vamos cómo tomamos el pandero, de qué forma lo tocamos y cómo le pegamos al pandero. Todo eso está en las dos clases anteriores, esta es la clase 3.
de este año 2024. Vamos a repasar las tres juntas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Triángulo simple. Triángulo doble. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Para, para, pam, pam. Triángulo partido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para, para, pam, pam. 1, 2. Para, para, pam, pam. 1, 2. Y el reloj. Empezamos por el izquierdo y terminamos por el izquierdo. Me gustaría, tengo alumnas, hermanas que son zurdas. Yo soy diestra 100%, pero trato de hacerle a los dos para ayudar un poquito. Entonces, si hacemos el reloj, que es más fácil para mí hacerlo, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Triángulo partido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Para, para, pam, pam. 1, 2. Triángulo doble para las zurdas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Para, para, pam, pam, pam. Y así serían las 3, 4 figuras con el reloj que hoy día estaremos repasando. Tres, lo voy a hacer ahora todo junto, en forma más rápida, como debería sonar. Triángulo. Triángulo doble. Y ahora le dejo un corito. Si empezamos ahora. Dios les bendiga y los vemos en la próxima clase de cómo tocar el pandero. Muchas gracias y Dios los bendiga.